buen día a todos, a todas y a todos. Tengan muy buen día. Un día que promete ser muy, muy frío. Es fácil hacer editoriales mirando para atrás, repitiendo medidas que alguna vez tomaron Néstor y Cristina, ponerlas sobre la mesa de cara al presente o al pasado inmediato, que fue el macrismo. Así cualquiera hace editoriales. Las editoriales, los dirigentes, las hacemos, y los militantes sobre todo, mirando el presente y tratando de interpretar el futuro. ¿Eh? Hay gente muy ceremoniosa que habla con voz impostada y que después le cuesta mucho interpretar de acá para adelante cómo serán las cosas. Mucho se habló por estas horas de las elecciones en Jujuy, de la derrota, entre comillas, de Milagro Salas, un Milagro que sacó el 5,36 en la fuerza que constituimos junto a ella, que se dio en llamar Unidad por la Victoria. Ahora, nadie dice que en el sultanato de Jujuy están restringidas las libertades públicas, sobre todo para los opositores, que Milagro tuvo que hacer campaña desde la prisión, que a la hora de ir a votar, Morales tiene un formidable aparato electoral por la plata de la marihuana y del litio. El concesionario de la marihuana medicinal, por supuesto, es su hijo. Bueno, estas son las cosas que pasan en la Argentina de hoy. Alguna vez alguien tendrá el coraje político de intervenir una provincia que se parece más a un formato de sultanato que a un formato con espíritu democrático, con libertad de los poderes, sobre todo el Poder Judicial, que debería por estas horas no perseguir más opositores. Ustedes saben que cada vez que un pueblo quiere avanzar en la democratización económica, en la distribución de la renta pública, en la distribución de la riqueza, empiezan los factores de la reacción a tomar medidas. Normalmente toman tres tipos de medidas: elevan la tasa de interés, devalúan, o si no, nos revientan los precios con la inflación. Esas son las tres herramientas expropiatorias del pueblo que tienen los sectores del poder económico y que le aplican todo el tiempo, y que son los factores que tenemos que combatir en la vida cotidiana y por los cuales se caracteriza una economía en neto corte popular. Ayer bajó 3 pesos la cotización del dólar. Esperemos que todo regrese a como era entonces y que podamos entre todos tener apretadas las tasas de interés, contener la devaluación y frenar la inflación que
devalúa los ingresos de los trabajadores argentinos. Ayer salió el bloque del PRO, el bloque de Cambiemos, a repudiar, a hacer una fuerte queja, porque bueno, desde ayer solo pueden entrar por avión en 600 pasajeros por día. El bloque de Cambiemos hizo una conferencia de prensa repudiando la medida. Digo, yo soy de los que piensan que no tendría que entrar nadie, ni siquiera 600, nadie, porque ese flujo es el que de alguna manera asegura que la variante Delta y Delta Plus del coronavirus entre a la Argentina. La peste a la Argentina la traen los ricos, sus excentricidades, sus viajes en estas circunstancias. Que quede bien claro, que nadie lo olvide, a estos que están esperando que Alberto tenga 100.000 muertos para bueno, caerle a la yugular con todo. ¿Cuáles son las conductas de ellos? Su rechazo de la cuarentena, sus convocatorias a no vacunar, sus denuncias sobre la Sputnik, como veneno, su marcha por la libertad en contra de las restricciones. Ahora hay que agregarle esto, que hacen conferencias de prensa para repudiar la baja en la entrada de personas que vienen del extranjero, poniendo en riesgo a 44 millones de argentinos. Porque si la variante Delta entra, es por ahí. Por ahí, por las fronteras secas del norte argentino, abrir bien los ojos, ¿no? Lo que pasó con Edenor es realmente repugnante, ¿no? Es una cosa que nos llena de vergüenza. No tuvieron mejor idea que entregarle Edenor a Vila Manzano. Vila Manzano, que son los dueños de América TV, que el socio de ellos en términos de igualdad, o sea, el 33% para cada uno, es el dueño del cloro, el rey del cloro en la Argentina, el señor Lama Filiberti. ¿Que saben de quién es socio? De Sergio Massa, el rey del cloro. El cloro tiene, en todo el cono sur, es una actividad monopólica, que no tiene competencia, que tiene un solo dueño, la empresa de Filiberti. Bueno, nosotros le entregamos a Massa el honor. Eso hacemos. Y vamos a ver cómo las tarifas de la luz, de ahora en más, la va a manejar América TV. América que va a apretar desde ahora en más, todos los días, con alguna campaña a través de sus buitres comunicadores, por el aumento de tarifas, el retraso tarifario, como lo quieran llamar desde el punto de vista semántico. Por eso ahí están, ¿no? Es una vergüenza. Desde ahora las tarifas las manejan los dueños de canales de televisión. Eso yo sé que a vos no te gusta. Ahora no te lo van a decir en otra radio, los que tienen la boca tapada con la plata de la pauta. Eso no te lo van a decir. Son cosas que nos conmueven, que nos hacen daño, que no queremos que pasen.
sería bueno que te intereses un poquito por saber quién es el dueño del monopolio del cloro. El cloro que compra la empresa de aguas, y donde la mujer de Massa es la que dirige la empresa de aguas. No hay tener. Esos son socios de Vila Manzano. Y con la plata de cloro y con los que le paga la empresa de agua, ahora se compraron de dólar. Estando convencidos que adelante hay 44 millones de pelotudos, pelotudas, pelotudes. Nos subestiman a todos. No sé las demás radios que hacen editoriales engoladas, si lo dirán. Acá esto se dice, acá nadie nos tapa la boca. Acá nadie nos llena la boca con billetes. Esta es una radio popular que sobrevive como puede, clandestina, menesterosa, pero al servicio de la clase trabajadora, el pueblo y la patria de los argentinos. Que tengan buen día. Hasta mañana.